Hola, soy Alberto Sena. Os voy a hablar de cómo en EDICOM estamos dando la formación a nuestros alumnos, tanto los que están en prácticas como los nuevos técnicos que se incorporan a EDICOM. EDICOM ha pasado de tener una formación presencial a una formación online, utilizando la herramienta de Zoom en formato videoconferencia. Las ventajas que nos aporta la formación online es que, por un lado, todos los participantes están en tiempo real viéndose las caras. Y además, esto nos está permitiendo interactuar de una forma más activa con cada uno de los alumnos que participan, de forma que conocemos mucho mejor a cada uno de los alumnos. Además, el tema de dar las formaciones o las prácticas en modo videoconferencia, lo que está haciendo es potenciar las habilidades de cooperación y comunicación. Además, EDICOM potencia la habilidad de la toma de decisiones y de tomar las iniciativas a la hora de realizar prácticas o ejercicios. Como valoración, lo que estamos viendo es que haciendo un buen uso de las tecnologías, en este caso de la herramienta de comunicación online Zoom, se está pudiendo impartir perfectamente la formación y además vemos que el trabajo se está realizando de una forma eficaz y concisa. Por tanto, la valoración que hacemos del paso de una formación física o presencial a una formación online es buena. Gracias. EDICOM, y más específicamente en el área de investigación y desarrollo, se trabaja bajo la metodología Scrum, que pues bueno, incluye ciertos eventos, ¿no? Como puede ser el Daily o el Sprint Planning o el Sprint Review, donde pues estos eventos ayudan a coordinarse o a organizar el trabajo del equipo, donde pues, desde un primer momento se incluye, por supuesto, al alumno. Con esta herramienta o con esta metodología y otras herramientas de trabajo, como puede ser la videollamada o incluso una pizarra virtual, pues ayudan a que el alumno se integre muy bien con el equipo y que lo haga de una forma sencilla y fluida incluso. Como punto negativo quizá, pues que se pierde alguna comunicación no verbal o alguna expresión facial quizá de que te da alguna pista de que algo no se está entendiendo bien o algún concepto habría que repasarlo. Pero bueno, más allá de que el alumno conozca y pues nuestra forma de trabajar o nuestras tecnologías, nuestras herramientas, además pues se le anima a que desarrolle un pensamiento analítico y además pues que trabaje en un ámbito de trabajo puramente profesional. Si a esto además le sumas pues el concepto de pre-programming, el alumno recibe ayuda pues bien del Scrum Master o de algún otro compañero experimentado pues a reforzar algún concepto o incluso resolver alguna cuestión que pueda tener. Buenas, mi nombre es Sergio Nevado y soy alumno del grado de Ingeniería Informática de la UPV. Actualmente me encuentro finalizando las prácticas de empresa en EDICOM. Mis prácticas comenzaron el 23 de marzo de 2020 y debido a la situación del COVID-19, la empresa adoptó las medidas necesarias para realizar las prácticas a través del teletrabajo. Desde la empresa me otorgaron los recursos necesarios para poder trabajar telemáticamente, además de una guía instructiva y el soporte del tutor. La verdad es que el proceso no ha sido nada complejo, ya que en todo momento he dispuesto de la ayuda de mi tutor y cualquier duda que pudiera surgir fue resuelta sin problemas. Únicamente he tenido que acostumbrarme a la plataforma online con la que me he comunicado con el resto de mis compañeros. Para nada se ha reducido la relación. Las reuniones conjuntas me han otorgado un contacto absolutamente con todos los miembros de la empresa. Las ventajas principales que he encontrado han sido la comodidad del trabajo desde casa, la posibilidad de tratar con muchos compañeros de la empresa alternativamente y la facilidad de poder observar el contenido de otros equipos para la resolución de dudas. Como desventaja, comentaría que al situarnos un grupo diverso en una misma sala, dificulta un poco el proceso de tareas en paralelo. Es decir, en caso de querer comunicarte con otro compañero sin interrumpir otra conversación, es necesario hacer uso del chat o salir a otra reunión, y esto puede suponer un coste de tiempo. Independientemente, considero que mi experiencia en las prácticas de EDICOM ha sido muy positiva y os animo a realizarlas. Un saludo. Mi nombre es Iván Cortegoso, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática en la UPV y llevo haciendo las prácticas en EDICOM desde el día 23 de marzo. Desde el inicio, estas prácticas se realizan de forma online y para ello la empresa nos proporciona el equipo necesario. No hemos tenido problemas, ya que EDICOM estaba preparada para afrontar este reto porque el teletrabajo dentro de la empresa ya era una práctica habitual antes del confinamiento. Así que en parte nosotros nos hemos beneficiado de la situación al no tener que cesar el ejercicio de las prácticas.
La empresa, el primer día nos asignó un tutor, el cual siempre nos ha proporcionado toda la ayuda necesaria y aparte al ser los primeros en realizar la formación de manera no presencial, siempre nos han apoyado más y nos hemos sentido muy respaldados en este aspecto. A su vez, esta situación excepcional ha generado un acercamiento con el resto de compañeros y se ha creado un clima de trabajo muy bueno, ya que el hecho de hacer videoconferencias diarias con el resto del equipo nos ha dado la posibilidad de conocernos más y mantener una relación estrecha, ya sea con nuevos empleados e incluso con profesores. Por poner alguna pega, para mí es más complejo llevar el ritmo si uno no está acostumbrado a trabajar desde casa, ya que algunas veces se puede hacer monótono el hecho de estar tanto tiempo enfrente del ordenador y en la misma habitación, y uno llega a perder la concentración y distraerse más fácilmente. En resumen, no hemos tenido ninguna dificultad técnica a la hora de realizar las prácticas y aparte, en cuanto a relaciones personales con los miembros de la empresa, ha sido una ventaja, ya que, como comenté antes, estamos toda la jornada en videollamada y con un trato muy cercano. Buenas, mi nombre es Héctor Palmero y actualmente soy estudiante en la UPV del doble grado de Informática y ADE. Y desde hace 2 meses estoy trabajando desde mi casa con teletrabajo en la empresa Edicom. Me han pedido que haga este vídeo para expresar un poco cómo han sido las sensaciones de este tipo de nuevo de trabajo y la verdad es que considero que es una gran rama de adaptación, capacidad de adaptación para todo nuestro sector, ya que se puede hacer con más facilidad que en otros campos. Es cierto que las complicaciones que he encontrado, sobre todo a la hora de la formación, es que no tienes a mano a tus compañeros ni a tus tutores, con lo cual es más complicado hacer preguntas y aprender. Pero en definitiva, yo creo que el trabajo en sí se puede desempeñar bastante bien, que estoy aprendiendo y que de paso se aprende a utilizar herramientas muy importantes como pueden ser mismamente Zoom o tecnologías de contacto a distancia como Zoiper. Y es bastante práctico para el mundo laboral en general, no solo para cuando estemos en una pandemia. Y en definitiva, estoy relativamente contento con la experiencia. Yo no voy a trabajar de manera presencial, pero creo que ha sido igualmente una gran oportunidad para aprender en el sector y de esta curiosa situación en la que nos encontramos.